Marcado por el amor al trabajo y los valores inculcados por sus padres, desde muy joven José Toribio ha cosechado éxitos en los negocios de comida rápida. Sus inicios fueron en un humilde carrito de hot dog, donde buscando tener distintas opciones para sus clientes, fue creando varios tipos de comida rápida. Jamás imaginó que desde allí saliera un popular plato, que indiscutiblemente es una marca ciudad, las populares Yaroa, con el reconocido Oche, como se conoce popularmente. Hoy conversamos. Oche, ¿cómo te iniciaste tú en este mundo de la comida rápida? Bueno, yo trabajo en el mundo de la comida rápida desde los 9 años. A los 9 años, aquí mismo en el Club Sameji, comencé a trabajar. Duré hasta los 15 años trabajando para otros. Y a los 15 años, entonces ya me lancé solo para comenzar entonces los negocios míos ya con mi propia marca. Cuando creaste la famosa Yaroa, ¿cómo surgió? Bueno, la Yaroa en realidad la hizo mi hermano, Oliver, que no está presente, está de vacaciones. Él aquí tratando de hacerle algo diferente a su esposa. Entonces hubo un cliente que vio el plato que le hizo a su esposa y dijo que ese plato teníamos que lanzarlo a la venta. Entonces el cliente inmediatamente le puso el nombre, le puso Yaroa, porque hizo una relación con el campo, Gurabito Yaroa, y el plato. Este emprendedor joven es un ejemplo de superación para la juventud. Un excelente padre de 2 hijos hoy sufre por no tener vivo a sus padres, de quienes nos habla con emotivas palabras. Ahí se me hizo un nudo en la garganta, porque yo lamentablemente no tengo ninguno de los dos. Ellos los dos ya no están aquí. Mi mamá se fue con el señor, mi papá murió. Y algo que le puedo decir a la sociedad de hoy en día, que lamentablemente está tan corrompida, es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Lamentablemente hoy la sociedad está demasiado corrompida y necesitamos revaluarnos y dejar de estar lanzando tantos videos a las redes sociales, que lamentablemente cosas que suceden negativas, entonces la suben en las redes sociales como algo normal. A los padres hay que darle en vida lo que uno pueda darle. De mis padres, yo siempre fui, de mi papá, siempre fui su mano derecha, de 9 que somos, uno de ellos, ¿no? Pero siempre fui el que estuve matando puercos con mi papá, atendiendo la fritura, vendiendo en la carnicería, asando los puercos. Y de mi mamá, ¿qué te puedo decir de mi mamá? De mi mamá tengo una pequeña espina yo, porque yo hice yo algo, que fue que fui el primero en salir del país, en la cual cuando yo salí del país mi mamá sintió mucho mi ausencia. Y después de eso mi mamá enfermó de corazón y al tiempo, después que yo volví de estudiar, yo venía todos los años, ella murió. ¿Dónde tú estudiabas? ¿Dónde estabas? ¿En Estados Unidos? Estaba en Argentina. ¿En Argentina? ¿Y qué estudiaste allá? Teología. Oche, a su gusto, es una empresa generadora de empleos de donde dependen varias familias, así nos cuenta. ¿Cuántos empleados tú tienes? Actualmente tenemos aquí en la ciudad de Santiago, tenemos 32 empleados. ¿En las 3 sucursales? En las 3 sucursales. ¿Cuántas familias dependen directamente de tus negocios? Bueno, familias dependen como 16 familias de mis negocios, 16, 10, como 20 familias. Ubicado en varios puntos de la ciudad por el éxito alcanzado y el apoyo recibido del pueblo, Oche realiza actividades a favor de los jóvenes y construye obras en su sector. Nos habla de su trabajo social. Tú también eres muy querido aquí en la comunidad de Ejido porque
haces aporte a la comunidad y siempre vive en la parte social, poniendo un granito de arena. ¿Qué podemos decir que tú has aportado a esta comunidad de Ejido y de Sabica, donde tú resides? Bueno, gracias a la alcaldía de Santiago pudimos hacer este parque que están viendo aquí detrás. Nos dio la posibilidad de poder apadrinarlo. Fue el primer parque que se pudo hacer bajo el concepto de apadrinamiento. Así que esto es un aporte a la comunidad. Ahora mismo también terminamos de tener un torneo de básquetbol, en la cual el viernes va a ser la premiación. Y el equipo ganador yo me lo llevo para un campamento, 3 días. Allí van a estar escuchando la palabra y también divirtiéndose muy bien. Hoy, víspera del Día de los Padres, con el ejemplo de este emprendedor joven, felicitamos a todos los padres de República Dominicana, especialmente para aquellos que se esfuerzan para cumplir con su rol y ser ejemplo para sus hijos y la sociedad. ¡Feliz Día de los Padres! Miriam Cruz García. Mi querido viejo, perdóname si cuando niño tus consejos no escuché.